El Poder Judicial se pudo reformar a sí mismo y no quiso. No quiso. Se burlaron. Se pusieron por encima del Ejecutivo, del Legislativo y del pueblo. Y dijeron, aquí mandamos, ya le como quieran. Con insolencia, desde que llegó a la presidencia de la Corte, Norma Piña, ahí sentada con todo el mundo de pie en un acto de reconocimiento al compañero presidente. Es un país presidencialista, no es la persona, que además la persona es un gran, gran ser humano, es un gran ser humano, gran político. Pero puede no reconocer eso, pero si a su presidente. No, la majadería, la provocación, la insolencia, la arrogancia. Pensaron que nunca el pueblo nos iba a dar dos tercios. Pensaron que eran inamovibles. Pues fíjense que no, que el pueblo es el soberano. Y reitero, todavía dicen, ¿cómo el pueblo va a votar? Pues decían lo mismo de las mujeres antes de 1953. ¿Cómo las mujeres van a votar? Pues el prejuicio, la discriminación, la insolencia, la majadería. Pues les pese lo que les pese en la democracia. Ahora resulta que no es democrática la democracia. Que no es democrática o que la mayoría mande. La mayoría absoluta, no relativa, no la minoría mayor. La mayoría absoluta y en este caso la mayoría calificada y en este caso la mayoría a secas, el 75% dice que se elijan los jueces, el 90% dice que se haga la reforma al Poder Judicial, casi el 90%, el 80% dice que iría a una consulta a apoyar la reforma al Poder Judicial. Y se van con la pregunta que la mitad no sabía, pues la mitad sabe que quiere, el 100% quiere que cambie el Poder Judicial. Hoy hasta el Poder Judicial reconoce, bueno, sí, somos perfectibles, podemos, vamos a contribuir. Llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste. Se pensaban intocables. ¿Quién los eligió? El Senado a propuesta del presidente en turno. Y eso les parece, o sea, no estoy diciendo que sea antidemocrático, pero una elección indirecta. Es que el pueblo da su voto a los legisladores, pues no para que hagan lo que les dé la gana. Por eso el pueblo se hartó, porque el PRI y el PAN, se los dije yo en tribuna, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Se los dije en un discurso cuando empezaba yo, la primera vez que fui diputado y empezaba, y es de los mejores discursos que he hecho en mi vida. Cuando les dije, le dijeron ustedes a sus electores que iban a votar por aumento de los impuestos. No se los dijeron, porque si se los hubieran dicho no hubieran votado por ustedes nunca. Y entonces les dije, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Acababan de aumentar el IVA de 15 a 16, la alianza del PRI y del PAN. Usurpaba la presidencia Calderón. Y ahora que nosotros estamos cumpliéndole al pueblo, ¿quieren que no le cumplamos? Pues estaríamos locos si les hiciéramos caso. Pues seríamos traidores si hiciéramos eso. Entonces, tenemos que darle respuesta positiva a lo que el pueblo nos está pidiendo.